Antes del 2020, en nuestra casa vivíamos muchas experiencias alegres, formativas. Vivíamos sin temor, disfrutando de las características de nuestra espiritualidad juvenil salesiana. Pero en el 2020, la pandemia que afrontamos generó el cierre de las escuelas, modificando el servicio educativo en modalidad a distancia. Pero a pesar de la distancia, de las dificultades tecnológicas, fuimos capaces de salir adelante y en estos dos últimos años aprendimos otra modalidad de compartir experiencias, tratando de mantener nuestro carisma salesiano. Pero este tiempo, con la gracia de Dios, ya está terminando y nos toca prepararnos como buenas ciudadanas para este nuevo cambio. Sabemos que no será igual que antes y que tenemos que aprender muchas cosas nuevas para poder así estar debidamente preparadas. Ante la posibilidad del reinicio de clases en el 2022, sus maestras quieren expresarles su sentir. Queridas niñas, a pesar del tiempo y la distancia, siempre han estado en nuestros corazones y nos alegra saber que pronto volveremos a estar juntas. Estamos contando los días, las horas, los minutos y los segundos para que esto sea posible. Y por eso nos prepararemos con mucho entusiasmo y esperanza. Contando con la bendición de nuestra auxiliadora, iniciaremos esta nueva aventura. Queridas niñas, hoy queremos invitarlas a participar en un nuevo proyecto que nos ayudará a prepararnos para el próximo año y que lleva como título Preparando nuestro reencuentro con responsabilidad. Este proyecto tiene como objetivo principal propiciar hábitos saludables y actitudes positivas para un buen desempeño al retorno a clases en la institución educativa, considerando su seguridad personal, familiar y escolar, evitando situaciones de riesgo de contagio de la COVID-19. Este proyecto tiene una duración de 4 semanas. Están divididas por temas. La primera semana será la familia, la segunda semana las estudiantes, la tercera semana la comunidad de las hijas de María Auxiliadora, docentes, personal administrativo y de mantenimiento. Y la cuarta semana, las personas externas. Es un gran reto el que se nos presenta. No lo podemos hacer solas. Juntas llevaremos a cabo esta preparación para que cuando sea el momento adecuado, podamos volver a nuestra casa, a la casa de la Virgen. Ánimo, chicas, estamos entonces invitadas a llevar adelante esta propuesta.